Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esta es mi tos de empezar los directos y los vídeos. No me deja de acompañar ni en un solo comienzo. Lo que pasa es que cuando los edito, lo quito. Bueno, bienvenida, bienvenido. Soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu página web de dibujo favorito. Tu canal de YouTube favorito, tu canal de Twitch favorito, tu Instagram, tu Twitter, tu Facebook, todo favorito. Soy tu calvo favorito. Pues esto, vamos a dibujar ahora en directo. Esto es, si estás viendo esto en YouTube, en directo lo puedes ver en Twitch, en el canal de Marcos Raya. Y si no, pues en diferido, cuando puedas. Tijuana, México. Pues, un saludo. ¿Sabes que este fin de semana gané un torneo de las artes marciales y hacía de mexicano? Un mexicano muy estereotipado, que se llamaba Nacho, y iba con poncho y un sombrero de... ¿Ay, cómo se llama? De... ¡Ah! Se me fue. De... Jolín, se me fue. De estos que cantan mariachis. Vale, pues esto, vamos a empezar. No tengo ni idea de lo que voy a dibujar. Vamos a dibujar algo así un poco random. He estado mirando un poquito mi Pinterest. Cuando no tengas, por ejemplo, ni idea de qué dibujar, te falta inspiración, tener una buena colección de Pinterest o hay gente que utiliza Tumblr. Yo Tumblr no lo sé manejar. Pero en Pinterest, por ejemplo, tengo unos cuantos tableros. Os lo voy a enseñar. Vamos a ver. Este es mi tablero de Pinterest, ¿vale? Si vais a Marcos Raya Delgado, encontraréis... tengo un montón de tableros públicos, ¿vale? Los intento ordenar por tema, para tener un poco más de orden. Debería añadir algunos temas nuevos más y ser un poco más... más exigente a la hora de dividir o subdividir categorías. Pero bueno, básicamente lo que yo hago, cuando vengo aquí me encuentro con una cantidad de arte brutal, increíble, que lo que hace es accionar mi cerebro para ponerme a dibujar. O sea, veo cosas que me alucinan, cosas que me inspiran, ideas que digo, ostras, si mezclase... O sea, básicamente es permitirle a tu mente el entrar en un modo de juego, ¿vale? Es avisar a tu cerebro de, oye, chaval, oye, chavala, vamos, este se ha colado aquí, pero bueno, está, ahí está. Hay cosas de moda, hay cosas de todo. Mayoritariamente lo que tengo son dibujos. Tengo que añadir más cosas de moda, porque a la hora de diseñar vestuario va muy bien. Me ha gustado un montón el estilo de estas ilustraciones, que es como un estilo así como muy sencillito, de línea muy regular, pero muy cucos todos ellos. De hecho, quería probar a hacer un dibujo de ese estilo, que supongo que es de este juego, Arclight, no lo sé, no sé muy bien cómo es, pero el estilo está muy guay. Básicamente, el tema es que te des una vuelta por un sitio, digamos que des un paseo por un sitio donde haya cosas que ver, que haga vibrar un poquito tu mente, que te apetezca entrar a jugar. Ostras, por ejemplo, este dibujo, pues mira cómo ha resuelto el tema del pelo, ¿no? La línea, las sombras, con qué poco consigue tanto. Hay cosas que están incluso desdibujadas. Pues bueno, pues aquí hay un montón de dibujos más. Pues ostras, pues a mí esto, yo por ejemplo ahora no lo voy a cerrar. Estos dibujos de Alex Pachenko, muy buen dibujante a línea, del estilo de Marco Durdevic, que también para mí es uno de los mejores a línea. Pues bueno, pues vamos a quedarnos un poco con este rollo y vamos a atacarle, por ejemplo, esta pose así súper dinámica, muy chula también, ¿no? Entonces, claro, cada cosa que abres te lleva a otra mejor o diferente. Ahora aquí tenemos el color. Ostras, pues navegas un rato con ojo de no perder toda la mañana o toda la tarde navegando, porque no es el objetivo es inspirarnos y pillar como ideas, ¿no? De decir, ostras, mira aquí, por ejemplo, cómo sombrea toda, o sea, la cara la deja prácticamente toda en sombra, pero funciona genial, ¿no?
Entonces, bueno, pues ponernos un poco en ese modo de darle un golpe, una sacudida creativa al cerebro, de ver lo que hacen otros artistas, otras artistas, y decir, bueno, pues va, vamos a hacer algo así, sin que sea exactamente igual, pero esto ya como que te deja un sabor en la boca, ya te da como un toque de, va, pues puedo intentar hacer algo así o algo asá, queda algo como residual, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente voy a empezar a dibujar sin más, ¿vale? Yep, ¿qué tal, Caliu? Vamos a ver, me dicen cositas. Y bueno, pues esto. Sombrero. ¿De qué era? ¿Cómo se dice? ¿El sombrero de grajo? No, sombrero de. Bueno, para este trabajo voy a utilizar las herramientas. Si se abren. No se quieren abrir. ¿Por qué no te quieres abrir? Bueno, pues las tintas de. Las tintas, digo. Los pinceles de tinta que hay en dibujar bien, ¿vale? Hay un par de packs. Uno es de lápices y técnicas secas, carboncillo, Conté, barras de como de sepia, tiza y demás. Y otro pack de pinceles, también muy chulo, es el de tinta. Hay diferentes técnicas de tinta. Hay aguada, tinta, o sea, como si fuese una pincelada de esta húmeda que se expande por el papel. Y tenemos unos cuantos pinceles que voy a utilizar. Voy a utilizar uno de los hemos estudiado, analizado diferentes artistas americanos, japoneses y europeos, básicamente para copiar un poco el tipo de trazo que ellos hacen. Entonces tenemos desde el artista que hace Vagabond, este Buscema, Frank Frazetta, no, este será. ¿Quién es este? Joder, es que está rebelde hoy esto, no sé qué le pasa. ¿Tendrá algún bug? ¿Algún bug? Voy a utilizar el de Mignola, Mike Mignola, que es el de Hellboy. El tipo de trazo de Mignola que me gusta mucho y para este tipo de dibujo creo que va a quedar guay. Es que es un trazo como muy homogéneo. Perfecto. Es lo que estaba buscando. Bueno, pues vamos a por ello. ¿Tenéis alguna sugerencia, alguna cosa que queráis que dibuje? ¿Alguna idea? Y vamos a hacer un poco de impro y dibujo. Voy a generar una pose. Para la pose vamos a poner esto al 50%. El guantelete de Thanos. Esa es la sugerencia. Venga, me la quedo. Guantelete de Thanos. Vamos a hacer una pose. Podéis preguntarme cosas, decir cosas. Si lo hacemos participativo, es más divertido para mí también. Vale, ese es el guantelete de Thanos. Bueno, voy a calentar con esta pose.
Utilizo una Wacom Intuos Pro. Antes utilizaba una Wacom Intuos 5, pero ahora conseguí una Pro, que es como el último modelo que hay. Pero como podéis ver, yo observo la pantalla. Estoy dibujando aquí debajo y tengo una postura que debería ser un poquito más recta, pero bueno, me permite tener una higiene postural más buena que si estuviese dibujando en la pantalla así, que para mi espalda, personalmente para la mía, porque tengo problemas con los codos y los codos, no, los hombros y demás, me va mejor este sistema. Vale, iba a hacer un chico, no sé si puedo convertirlo en chica fácilmente. No, no me gusta la pose para una chica. No me gusta. Vamos a convertirlo en alguien un poco más potente. Pequeña para mantener el ratio superheroil. Intentando evitar la típica pose de mierda, tal, pero es que viene muy bien para este momento. ¿Cuánto tiempo? Buenas, Aypres, ¿qué tal? Buenas, Irene, buen día. Qué guay tenerte por aquí. De nuevo, mola tener caras conocidas en directo. Pues cuánto tiempo en el dibujo en realidad, si uno lo piensa bien, lleva toda la vida. O sea, yo dibujaba desde que era pequeño. Sí que hay etapas de mi vida en las que no he dibujado absolutamente nada, etapas de años quizá, en las que como nadie me comentó que era algo importante seguir dibujando ni nada por el estilo, pues no dibujé nada. Pero, digamos, a nivel profesional, por ejemplo, llevo desde el 2006 trabajando en los videojuegos y demás, dibujando. Igual un año antes ya estaba en una editorial haciendo alguna tontería, pero nada importante. Editorial de poca monta. Vale.
Vamos a ajustar un poco el tamaño de esta figura a la hoja. Veis por dónde voy, ¿no? Pasa que el diseño de Loki, ahora no me acuerdo de memoria, te puedo asegurar que no me acuerdo de cómo es. Venga, otra sugerencia. ¿Qué se os ocurre que pueda dibujar? Esta se queda así. No me apetece desarrollarla. Estoy perezoso. Estoy haciendo medio impro, medio dibujo. Si hago texturas para 3D, las he hecho en la empresa de videojuegos, pero ahora la verdad es que no. Intento, si hago encargos de clientes, intento que los encargos estén alineados con el sitio donde quiero acabar trabajando. O sea, que está alineado con mi estilo de dibujo y cositas así. No, se queda en boceto. Si tenéis alguna sugerencia más, tipo yo qué sé, por ejemplo, una época histórica. ¿Me podéis dar una época histórica y desarrollamos un personaje de esa época? Por ejemplo, yo qué sé, por decir, yo qué sé, Inquisición, Romanos, el Oeste. Venga, va. Una sugerencia. Vamos a hacer una mezcla de impro dibujo, ya que estamos en directo. Si me dais sugerencia, me lo invento, ¿eh? Romanos. Mm. 2600. Venga, va, me quedo la de iPress, que Caliú ha sido más rápido, pero ya he hecho una suya. Venga, va. En el 2600, barcos espaciales, pues bueno, tendrán que ser piratas. Perfecto, vamos a hacer a un pirata. ¿Pirata chica o pirata chico? Si no respondéis rápido, decido yo. Chiqui, 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 chiqui. Venga, venga, va. Vale, voy a intentar juntarlo todo. Tenemos chica, pirata, victoriano y algo de romano. Vamos a ver si podemos hacerlo todo. Venga. Vamos a hacer que sea como protagonista. Entonces, y esto, atención, chicos y chicas, que lo que voy a ir diciendo más o menos para construir personajes quizá os pueda servir. Vale, no quiero que sea un enemigo, vamos a hacer a una prota, ¿vale? Entonces, la línea del horizonte la vamos a poner por encima, o a la altura de los ojos, de sus ojos, o por encima de ella, ¿vale? ¿Para qué? Para que se vea superada por el espectador, de manera que empiece como con un hándicap. Eso hace que empaticemos mejor. Vale, vamos a hacer, digamos, la forma de la cabeza, más o menos. Voy a hacer un pequeño esquema del cuerpo. Voy a tirar un poco de... Dibujar es un poco, en este aspecto, como la impro, ¿vale? Yo no tengo muy clara la pose, pero al hacer unas cuantas líneas... bueno, como que el cerebro me sugiere, oye, pues ¿qué tal esto? Y me he acordado de muchos de los estudios que he hecho
a lo largo de mi vida como estudiante y los que sigo haciendo, ¿no? De este típico que se apoyan así, tienen como que están apoyadas o apoyados los modelos en un algo. Entonces, pues vamos a utilizar más o menos una pose. Me parece interesante, además, está guay. Ahora justificaremos por qué está así. Y como es una pirata, pues tiene que tener. Sí, pues una pistola, ¿no? No tiene mucha silueta de chica. Habrá que forzar un poco alguna curva para que vaya cogiendo forma. Mucha gente se piensa que el dibujo. Al final, la línea del horizonte nos ha quedado baja, nos ha quedado por aquí. Mucha gente. Vale, buenas noches. Que descanses. Mucha gente se piensa que los dibujantes tenemos la idea del dibujo en la cabeza antes de empezar. Yo ahora, por ejemplo, tengo la pose porque la acabo de dibujar y puedo intentar cambiar el ángulo de esta de alguna manera. Voy a ver si soy capaz de cambiarlo y que quede guay. Pero se trata más de un diálogo con el papel. Se trata más de un poder hablar con tu superficie de dibujo, contigo mismo. O sea, no ir al dibujo como con una rigidez, con una exigencia que no va bien para crear. Tú le sugieres al dibujo por dónde ir y el dibujo en la medida en la que has desarrollado tus habilidades, te contesta. Entonces, obviamente, cuantas más habilidades, cuantas más horas y demás tengas en el dibujo, más fácil para ti va a ser convencer a este de ir por un camino o por otro. Pero muchas veces el propio dibujo te lleva por sitios que son muy interesantes, que a lo mejor tú ni habías ni, ni, ni te habría, ni, no sé hablar, ni te habías planteado ir. Entonces, cuando os pase esto de es que quiero dibujar algo y no me sale y no sé qué, va, es normal. Pero también hay que intentar tener una actitud abierta a lo que el dibujo propone, porque a veces es mejor la propuesta del papel, digamos, que la nuestra propia. Vale, esta pose no sé si se entiende tan bien como la otra. Ver. Vale, me voy a quedar con esta. Pero es esto, o sea, a veces intentar someter al dibujo y ponernos a nosotros como a prueba de, oh, si consigo, es un error, es una actitud que creo que hay que poder cambiar poquito a poco. No sé si me acabo de explicar, porque estoy medio dibujando y no sé si tengo mi procesador de explicar a tope, pero es guay poder dialogar con tu obra, no ser un tirano, sino ser partícipe, o sea, ser espectador a la vez que se crea. Poder maravillarte de que algunas líneas de repente sencillamente no querías ponerla a lo mejor ahí, pero de repente funciona mejor
que lo que tú tenías en mente y ser humilde como para decir, ostras, pues esto que me ha salido sin querer o que es una propuesta que no viene de mí, que viene como de, yo qué sé, una musa, un muso, un Mussolini. Chiste malo al canto. Pues es bueno. Entonces, pues oye, abrazarlo y muchas veces funciona, es que funciona mejor así. Vale, tenemos la pose me gusta. Estoy haciendo esto, si el hombro va así. Vamos a hacer la cabeza un poquito más grande. Entonces, por ejemplo, este tipo de ejercicio en el que tú dibujas un poco sin saber hacia dónde vas, es muy interesante porque también es eso, cero expectativa. En teoría, para que fuese ideal, ideal, este dibujo tendría que hacerlo yo, digamos, en soledad, por así decir. Porque ahora, al estar vosotros, hay un punto de expectativa, que yo estoy trabajando para que me dé igual el resultado que obtengo. O sea, yo no quiero ahora un resultado de la hostia, yo lo que quiero es disfrutar de dibujar un ratito antes de ponerme como a trabajar, calentar la mano, darle permiso a mi cerebro a que juegue conmigo, a que me aporte ideas, a que haga el idiota, a que no se sienta cohibido, porque muchas veces nosotros somos los que conseguimos cargarnos nuestra creatividad con unas expectativas y unas movidas que podríamos dejar digamos, de hacer, ¿vale? En ocasiones, oye, las expectativas son casi siempre malas. Es casi mejor tener una actitud que cuesta mucho, ¿eh? Cuesta trabajo, pero mejor una actitud de, tío, lo que me regales es genial. Entonces, habrá días que habrá regalos que te maravillan y otros que a lo mejor sean una puta mierda. Pero da igual, no pasa nada. Hay que seguir dibujando, seguir trabajando, no enfadarse con uno mismo, tener paciencia. La pose me está gustando, queda como natural. Vamos a ver dónde nos lleva. La quiero hacer con un sombrero pirata. Vamos a buscar un sombrero pirata. Que no sé. Buenas, ¿qué tal, Antón? Hola, Silvia. Va, estoy haciendo para los que lleguéis ahora una chica pirata del 2600 con algo de romano, victoriano, Sherlock. Vamos a ver qué sale. A ver, sombrero pirata. Sombrero pirata. Imágenes de carnaval, vale, sombrero pirata, pero es el 2600, entonces el sombrero pirata, bueno, aquí hay una chica con sombrero pirata, muy mona ella, vamos a dejarla aquí de referencia, y este, lo de los disfraces para chicas es en la fiesta, ¿eh? O sea, sombrero es. A ver, bueno, copia de imagen. Voy a dejar la ventanita aquí al lado y así puedo seguir viendo el chat. ¿Cómo va? Luces de neón. Bueno, el color va más tarde. No, no lo conozco, Dani. Danielus. No, que es un programa. Vale, el sombrero pirata tiene una estructura. Después, lo que va muy bien cuando uno dibuja algo es intentar entenderlo antes de aplicarlo al dibujo. El sombrero pirata tiene una pelota aquí. Bueno, vamos a intentar cómo dibujarlo en otra capa y se lo aplicamos aquí encima. Vale.
Nave pirata le coge por aquí. Tiene. Y. Así, digamos. Y de aquí va hacia aquí y hacia aquí. Se junta así. Y los pliegues le van por aquí. Intentad siempre que dibujéis geometrizar las cosas, entenderlas, para poderlas. Ya, y no veo la parte de atrás como es. Pero bueno, me basta esto. Esto hace curva. Esto aquí hace curva también. Bueno, más o menos. Y esto hace una cosa que se come esta parte de aquí. Es un sombrero que va genial porque me tapa la cara. Vale, ahora entendido, una vez entendido eso, vamos a hacer que la chica, para que se le vea la cara, está con su pistola, aguantándose el sombrero aquí. Sí, veremos parte de la cara y parte del sombrero. Y es un gesto que podríamos hacer en plan de, bueno, hace calor, me lo muevo o estoy sorprendida por algo y apunto hacia aquí. Ahora, esto es un truco también muy interesante, porque si yo tengo que dibujar todo este brazo, ahora voy a cambiar de color para que sea más evidente, si yo tengo que cambiar todo, tengo que hacer que todo este brazo con la mano coincida con esto. Es complicado. Yo sé dónde el brazo se ancla con el cuerpo y ahora tengo, digamos, estos dos elementos. Teniéndolos por separado y empezando desde este elemento y yendo a conectar con este, me es mucho más fácil que empezar por el hombro y acabar por la pistola. Entonces, como yo sé que la pistola tiene que estar, digamos, en esta posición, bueno, pues empiezo como a dibujar la pistola y ya como el brazo es móvil, ya adaptaré, digamos, el brazo a la posición de la pistola, ¿vale? Y pongo el brazo donde tenga que ir, ya lo adapto, es mucho más fácil hacerlo así que no adaptar ahora el. Es como, por ejemplo, si dibujo a. Imaginaos que tengo aquí una caja, ¿vale? Un volumen. Yo quiero dibujar a alguien apoyado en la caja. Me es mucho más fácil, en vez de empezar a dibujar a esa persona, a esa posible persona, dibujado así, apoyado en la caja, es más sencillo para mí, creo. Igual no siempre, no es una regla universal, empezar por la mano que está apoyada. Y empezar a dibujar a esta persona desde ahí. Suelen salir poses mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque ya tengo el punto de apoyo anclado. ¿Vale? Entonces, en este caso, como yo lo que quiero es anclar la pistola con el sombrero, empiezo por ahí y ahora moveré el brazo. ¿Que es una pena que estaba ya bien dibujado? Sí, pero da igual. Te fastidias y te adaptas. Si ha salido bien dibujado una vez, pues tendrá que salir bien dibujado otra, ¿no? Entonces, vamos a mirar de dibujar la mano por aquí. Y más o menos el antebrazo puede venir por aquí perfectamente. Sí, más o menos. Podría estar cogiendo el arma un poco rara, porque no la está cogiendo por la empuñadura, pero bueno, no pasa nada. Si pongo este dedo aquí, ya lo hemos solucionado. Más o menos. Y encima conseguimos como un extra de movimiento en el brazo, que queda guay.
una rotación un poquito más, más dinámica. Así que ahora el codo queda muy lejos, entonces hay que desplazar un poquito el antebrazo. Eso, a medida que vayáis dibujando anatomía y demás, iréis pillando más o menos casi de memoria, podréis analizar bien el ratio más o menos de lo que mide cada articulación, porque enseguida veréis que está bien o está mal. Darle la vuelta a la figura va también muy bien. Bueno, pues, pues listo. Ya tenemos aquí más o menos algo pirata. Para convertirlo en algo del 2600, pues habrá que darle alguna cosa tecnológica, ¿no? Vamos a ver si en la cara le podemos añadir algo. Esto va a quedar tipo boceto total. Vamos a añadirle un visor. Visor. Artgem, sí, Artgem es muy bueno, es muy, muy clásico. Ah, pues no conocía el Pure Ref. Le echaré un vistazo, ahora me lo apunto, me lo voy a apuntar aquí en una cosa que tengo yo, que me apunto cosas. Pure Ref. Gracias por el dato. Hola Wanda, ¿qué tal? No hay atajo de teclado para darle la vuelta al lienzo. Lo tienes que crear tú, pero bueno, buscas en el menú de imagen, o sea, vas a Edit, Keyboard Shortcuts, que el atajo de teclado es Alt Shift Control y K, y aquí buscas en imagen, taca 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 taca, y aquí en Image Rotation, en rotación de la imagen, Flip Canvas Horizontal, que es voltear el canvas horizontal. Horizontal lo he pronunciado como suena. Y yo le puse el F5. Eso te generará conflictos con algún otro atajo de teclado, pero es el de sacar los pinceles. Pero el de pincel lo puedes sacar, digamos. El menú de pincel es muy fácil de sacar, no hace falta respetarlo demasiado. Vale, no me apetece taparle la cara a la chica, así que no se la voy a tapar, y el visor se lo vamos a poner aquí, como si lo llevase por encima del... en la frente, digamos. Que es verdad que el visor y el gorro a la vez pueden causar conflictos, pero es el futuro, ¿sabes? Esta gente ha resuelto ya el problema del calentamiento global. Entonces, supongo que habrán ideado un espacio en el gorro en el que se pueden poner las gafas y el gorro a la vez, ¿sabes? Es como... tiene solución para todo. Vamos a marcar más o menos un poco un esquema de una cara, más o menos. Molaría que fuese una cara guapa, y ya que dibujamos algo que sea bonito, no tiene por qué, ¿no? Pero es verdad que sigo con la tendencia de, si dibujo chicas, que sean lo más como me gustaría a mí encontrarme a una chica pirata del año 2600 con algo de victoriano, Sherlock y romano. Bueno, más o menos. A veces hasta me sorprende que salga bien. Sí, sigo sorprendiéndome a veces de que los dibujos salgan de... Hostia, parece que sé dibujar.
Así que si a ti también te pasa eso, pues dura toda la vida, muchacho. Vale, para las armas, esta chica va a tener muchas armas. Va a tener muchas armas, un brazo robótico, es muy clásico. Pero sí podría tener... ¿qué podría tener? ¿Qué le podemos poner? Una mochila... Esta gente cuando viaja en sus barcos del espacio igual puede llevar como una mascarita muy tecnológica, muy cerca de la piel para respirar, porque van por fuera de la nave también, ¿no? Entonces lleva algo así, son piratas. Los piratas tienen que poder salir de la... tienen que poder abordar. Y entre el visor y el aspirador este, pues ya puede salir del barco, del spaceship. Lleva unos tubos, los tubos de respiración los lleva en las cartucheras. Un poco... que son propulsores también. Venga, va, vamos a meterle propulsores. Ya, para eso podemos tirar un poco de Attack on Titan, el concepto este que tienen de propulsor. Vamos a meterle aquí unos propulsores. Vamos a ver. Propulsores, pero van con mando, porque hay que poderlos manejar. Entonces tienen esta movida así. Como es el proceso de creación de un algo, no es... Yo ahora estoy hablando un poco en alto para que veáis un poco las tonterías que se me van ocurriendo, pero es un algo así orgánico. No es que de repente yo tenga una super idea y piense, tío, voy a hacer esto y tal, y lo voy a hacer sí o sí porque sé que funciona. No, tengo que probar, y quizá no funciona y esto lo acabo borrando, pero si no lo pruebo, hay cosas que en la cabeza funcionan muy bien, pero después cuando las pones en práctica no molan una mierda. Entonces conviene probar. Vale, esto propulsor, ¿qué te parece? Muy aparatoso, ¿no? Vamos a hacer esto más pequeñito. Voy a duplicar la silueta para seguir trabajando con ella, porque igual la rompo demasiado y después a veces cuesta volver atrás. Mango este. Cuando uno es un concept artist, tiene que pensar en que lo que haga tenga sentido. Tiene que funcionar. ¿Vale? No vale que mole y ya está. Tienes que tener una lógica buena. O sea, que digas, vale, esta cosa, coño, podría existir, podría funcionar. Porque así es fácil de vender la idea, fácil de realizar, y no genera como conflicto de decir, no, esto no, es que no tiene sentido ninguno. Entonces, hay que intentar ser pues un poquito lógico, ¿vale? Mm.
Y si no eres lógico, o sea, si hay esto, por ejemplo, que no vais a saber qué es algo que ni yo sé qué es, pero que parezca como que por ahí podía salir aire o algo así, que se vincule de alguna manera a algo que tenga sentido, que parezca algo de la realidad. Eso le da mucha credibilidad al diseño que realices, ¿no? Vale, y de aquí sí que tienes unas empuñaduras. Fijaos que la estructura, aunque quede ahora borrada, había una estructura ahí. Voy a hacerle un freno de bici. ¿Qué dirás? Qué absurdo. Sí, pero aquí enseguida que tú ves un freno de bici, dices, vale, es un freno de bici. Es algo mecánico. Lo asocias a algo que funciona. Es así de tonto. A veces añadir cosas. Y dices, bueno, pues un freno de bici, ok. Vale, entonces, pues bueno, tenemos que esta pirata, pues de momento puede ir hacia arriba y puede ir. Por aquí sale el aire en esta dirección, con lo que le permite avanzar. Por aquí sale en esta dirección, con lo que le permitiría volar hacia arriba. Y si lo vuelca, pues volar hacia abajo. O sea, volar hacia atrás. Entonces tiene hacia atrás, adelante, arriba. Y si vuelca así, es hacia abajo. O sea, como esto tiene un mecanismo de rotación, pues ya puedes ir en todas direcciones. Y supongo que puedo meterle alguna rendija aquí para poder ir de lado. Ja, solucionado. Vale, ya tenemos un mecanismo. ¿Que puede estar mejor diseñado? All right, pero ya lo tenemos. Ya tenemos el prototipo. Prototipo 1, con sus frenos de bici. Que se adapta ahí, el mango, que sea un poquito más ergonómico para que la sensación de que se puede agarrar bien, el freno un poquito más separado. Y pues este pincel me está gustando un montón. Este es del pack de pinceles de tinta, es el de Mike Mignola. Mola porque es muy homogéneo y parece tal cual un lápiz. El lápiz te hace una línea muy parecida. Vale, entonces esto estaría en esta parte curva de aquí, con lo que aquí se vería un poco de esta parte curva del aparato. Perfecto, y aquí no se ve esta parte, con lo que no la dibujamos. Vamos a dibujarla un poquito así, que se vean los Sí que es verdad que si ahora ella estuviese apoyada en algo, que lo está. Voy a hacerla apoyada, pero que esto no toque, porque al estar apoyado, el cacharro debería verse así. Pero digamos, ese es el problema de lidiar con diseño y dibujo a la vez. Que aquí ahora yo estaba muy centrado en un posible diseño que tuviese sentido, y claro, no he tenido en cuenta que si este chisme está tocando un objeto que está aquí, no puede quedarse así, se deforma, ¿no? Bueno, de momento la haremos apoyada en algo que solo le ocupe el culete y ya está, un mascarón de proa o un cofre o alguna cosa así. Vale, pues bueno, ya tenemos esta parte del espacio resuelta, tenemos nuestras mascarillas que se giraría un poquito más aquí. Ahí va. Igual le podemos meter alguna añadidura así como un círculo. Sería como de plástico, algún tipo de cristal, alguna resina que le permita verse la cara, ya que tenemos una protagonista. Vamos a no quitarle. Está mirando hacia el espectador. Y se sonríe un poquito. En plan de tú vas a ser mi próxima víctima. Chan, 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 chan. Vamos a hacerle un poquito de pelo. Vamos a ver, un momento. Pa, 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 pa.
Una abrelatas. La tableta que utilizo es una Wacom Intuos Pro. Bueno, a ver, en realidad la anatomía yo la manejo bien, pero podría manejarla mejor. Entonces, no es que haya estado dibujando anatomía específicamente, pero puedo decir que si estoy ahora haciendo ejercicios de anatomía, seguro que aprendo más. Con lo que si sumo todo, digamos, el proceso tal, son más de 5 años en realidad. Pero no, no es más o menos para manejarla más o menos. No hace falta tanto tiempo. De todas maneras, depende de las horas que te pongas y depende de la capacidad de absorción que tú tengas a la hora de aprender. Cada persona es que es diferente. Ay, a mí hay cosas que me cuestan mucho, que hay gente que las hace así. Y al revés. Entonces, ¿qué tal, Agefi? Egunon, Egunon es hola. Egunon, ¿qué era? Bien, no sé, mi euskera es muy malo, son de 4 palabras. Hice uno hace poco en un directo en el que no había boceto. Lo que pasa es que al nivel de dibujo que tengo, necesito bocetar para poder hacer un diseño un poco más sólido. Si no, repetiré sin quererlo patrones que ya tengo como aprendidos, ¿no? Entonces, me sale más a cuenta el intentar, sobre todo si es para crear algo que tenga un poco, que me apetezca, que tenga sentido, ¿no? Es más interesante para mí en este aspecto el abocetar, porque me permite ir pensando, ir corrigiendo y demás. Para que todo tenga como más, bueno, eso, más sentido, básicamente. Vale, vamos a intentar hacer un traje pirata, pero espacial. O sea, que parece que recuerde un poco a los piratas, pero que sea traje espacial. Tal cual. Vale, para eso vamos a ir eliminando un poco el brazo. Muchas veces hago esto, dibujo la anatomía y después la borro. ¿Por qué? Porque no quiero que partes de la anatomía del brazo, por ejemplo, si yo no hubiese dibujado el brazo y dibujo directamente la manga, quizá cometo el error de hacer la manga así. Y claro, el codo llega hasta aquí. No puede ser que la manga se coma, se meta dentro de la carne, ¿vale? No sé, que sea como los calzoncillos de nadar. Esa tela sí que se mete dentro de la carne, dentro de su culo. Entonces, es recomendable dibujar la anatomía en ese tipo de casos. A mí también se me meten los gallumbetes por ahí, así que todo mi apoyo a Nadal. Hola, señor. Acaba de llegar Miki. Esto vamos a llevarlo por aquí. Vamos a meterle unas sombreras al traje también. Me está quedando algo interesante. Pues igual este dibujo lo acabaré. Habría que hacer algo con el sombrero pirata para que sea más. Para que sea más. Más del futuro.
Pero bueno, ya se me ocurrirá algo, a ver. Fringe. Vale, también hace falta cartucheras. ¿Dónde lleva esta chica este pistolón gigante? Porque ahora aquí tenemos estas dos cosas, que son como las cosas voladoras. Bueno, pues igual podría llevarlas aquí, cruzadas. Pero es verdad que son muy incómodos. Claro, el tema también es de los diseños, es pensar qué es cómodo, qué no es cómodo. Eso sí se hace en 3D o se llega, por ejemplo, imagínate que estás en una franquicia de algo que se llega a hacer película. Se tiene que poder construir, se tiene que poder diseñar, se tienen que poder mover los actores o las actrices con esa movida que has hecho. Entonces, tomarte el tiempo de pensar eso es bien también. Fijaos que muchas cosas se dibujan, se tapan, se tal, pero es, aunque después no se vea, que lo hayas pensado, ya lo hace funcional. O sea, de alguna manera, eso ya existe. Entonces, muy importante tomarte la molestia de que las cosas tengan sentido. No hay que volverse tampoco loco, ¿eh? Pero se agradece y en la industria se tiene en cuenta. Tus compañeros y compañeras, cuando trabajas sabiendo que después alguien se tiene que comer este diseño, que no es solo un dibujo bonito, sino que alguien va a trabajar con él, mola. A ver, pues bueno, unas botas altas, ¿no? Unas botas altas, como por aquí. Una hebillaca por aquí. A mí a veces me gusta mucho más dejar los dibujos así en boceto porque la línea tiene una energía. Después cuando la pasas a limpio, nada que ver. Pero bueno, algo habrá que añadirle. Oh, saludos para Argentina. ¿Podrías poner este en el cinturón colgadas detrás de la espalda? Sí. Bueno, Cruento, bienvenido, aunque sea un ratito. Claro, el tema está en que yo, por ejemplo, la Wacom sin pantalla, yo ya llevo muchos años utilizándola. Entonces, no es una molestia per se, no es que sea, hostia, es que esto es un coñazo. Claro, ya estoy acostumbrado, ya lo pasé, esa etapa de decir, buah, qué difícil es dibujar con esto, ¿no? Y ahora me resulta fácil. O sea, este dibujo se parecería mucho a un dibujo que podría hacer a lápiz, en realidad. Me gusta más dibujar a lápiz. Lo que pasa es que, claro, cuando pasas muchas horas dibujando en una superficie y estás como volcado sobre ella o con el codo, con el hombro, perdona, yo en los hombros tengo problemas. Entonces tengo el espacio, soy deforme, tengo el espacio entre la articulación muy estrecho.
Entonces los músculos enseguida que se inflaman un poco, rozan, me producen tendinitis y demás. Me resulta mucho más, más saludable trabajar de esta manera. Pero claro, las tabletas de pantalla me encantan. O sea, en el iPad dibujo así, pero en el iPad, por ejemplo, no estoy 8 horas al día, ni 4 horas al día. Estoy un rato cuando estoy en casa o voy por ahí, dibujo un ratito y pesan muy poco. Las Wacom portátiles pesan más, se calientan más. Y las de sobremesa están fijas en la mesa. Entonces, y tienen esos hándicaps. Vamos a dar la vuelta al dibujo. A ver si sigue teniendo sentido. Sí, parece que no se cae. Mucho pelo aquí. Más caída recta. Este brazo lo veo muy largo ahora. Voy a hacer una cosa. A ver qué tal queda si no estropeo la mano. Vamos a mover la pistola hasta aquí. Voy a mover el pivote aquí y rotarlo así. Toma animación. Vale, me funciona mejor así. Bueno, pues ahora habría que añadirle más movidas. Pero como ya llevamos un rato, lo dejaré para mañana. Sí, unas medias así negras, un poco tal. Lo que voy a intentar es mantenerla sexy, pero con un traje digno. O sea, que no. O sea, que si le pongo medias, estoy intentando que todo tenga un aspecto, todavía no se ve mucho, pero que todo tenga un aspecto de traje espacial que pudiera ser un diseño que haya derivado en esta estética, pero que sea de materiales como sintéticos. Entonces, que tiene que ser grueso. Vale que la cabeza se la deja al descubierto y lleva como un visor y un respirador así como de plástico o cristal o algún tipo, yo qué sé, de material del futuro. Pero tiene que parecer una astronauta pirata así, ¿no? Entonces, de momento vamos a dejar el boceto este aquí y mañana podemos continuarlo. Ha sido muy divertido y ahora ya estoy calentito para empezar a trabajar. Sí, le echaré un vistazo a Wanda. Pero ahora mismo, en este momento, creo que de momento va a ser. Voy a seguir con esto. Básicamente porque también son muy caras. Entonces ahora me compré un portátil hace poco. Compré esta nueva tableta. Así que ya hasta de aquí por lo menos un año o dos. Me olvido de tabletas de sobremesa caras. Caras. No digo que sean malas, son caras. Y bueno, pues hasta aquí el dibujete de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu compañía, por hacerme preguntas, por ver esto en directo, por verlo en diferido, por compartirlo en tus redes sociales, por venir a mi página web, por seguirme en las redes sociales, por todo lo positivo que me puedas ofrecer, aunque sea solo tu apoyo de verlo y no decir ni pío. Gracias, ya se agradece. Si puedes hacer algo más, pues te lo agradeceré mucho más. Así que, nada, se os quiere. Chao. Gracias por dibujar bien.